De acuerdo con los nuevos marcos contables, ¿es correcto proceder con el cálculo de la depreciación de un edificio? Bueno, la respuesta es sí, cuando se trata de la depreciación del costo. Y la respuesta es no cuando se trata de la depreciación de la valorización. ¿Cómo así? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a proyectar aquí en pantalla. Les voy a proyectar por aquí un ejercicio donde yo creo que con el ejercicio a usted le va a quedar muy claro que no es cierto que uno deba volver a valorar activos, perdón, volver a depreciar activos que se valoraron en el estado de situación financiera de apertura o en cualquier momento. Yo puedo valorar un activo y yo no debería depreciar un edificio en cuanto al avalúo. Yo debería depreciar el costo. Digamos que es válido, la norma internacional le dice que claro que es válido depreciar edificios. Ahora que la norma internacional también le dice en la NIC 16, párrafo 54, que si el valor residual de ese edificio es muy alto, usted podría no depreciarlo, incluso hablando del costo. Es verdad, pero digamos que normalmente se recomienda que lo deprecie también para demostrarle a la administración de impuestos que hay efectivamente un desgaste, porque el criterio que podría asumir el administrador de impuestos es que entonces no le dé lugar tampoco a una depreciación fiscal y usted terminaría pagando más impuestos. Entonces digamos que sí, claro, es bueno que lo deprecies, pero digamos dónde está el punto de quiebre de cuándo no debería repartirse. Entonces dice, ejemplo 10 del curso de efectos tributarios de la NIF, cierre contable y fiscal y cierre y conciliación contable y fiscal. Entonces, dice así, en el ESFA un edificio total o parcialmente depreciado se valoró en 10 mil millones. Sí, imagínense, vamos a suponer que estaba totalmente depreciado y se empezó a depreciar en 50 años más. Mire, eso no es necesario. Usted podría haberlo valorado y no volverlo a depreciar, solamente depreciar la porción fiscal sobre el costo, si es que le faltaba algo por depreciar fiscalmente. Pero en este caso, note que lo están volviendo a depreciar. Dice, los ingresos han bajado y tiene gastos por depreciación nueva que no son deducibles, según lo dice el artículo 289, numeral 4 del estatuto. La DIAN no lo acepta porque la DIAN es una especie de socio y tampoco puedo afectar la utilidad de los socios. Debo devolverles esa depreciación. O sea, eso se le vuelve un lío a usted impresionante. Entonces, hoy no puede aparecer el mismo ajuste porque ya se ha depreciado o vendido el edificio. Entonces, mire, el primer registro que usted hace ahí es llevar una cuenta 511697, que es la partida conciliatoria. Esa 97 significa una partida conciliatoria, que es lo mismo que usted antes llevaba a la cuenta disque 1910. No importa, usted lo lleva ahí como valoración 10 mil millones y lo lleva contra el patrimonio utilidades de ejercicios anteriores o contra el ORI. Acuerde que el ORI es una cuenta del patrimonio que se presenta en el estado de resultados. Es el superávit por valorización, ¿no? Según la NIPIMES párrafo 17.15c, me dice el ORI es lo mismo que el superávit por valorización. Entonces, la cuenta aquí que yo le pongo a usted como 3705, que puede ser cualquier cuenta, el código no interesa, es una cuenta del patrimonio. Este registro es correcto en el ESPA. Pero la depreciación acumulada de 2015 a 2019, por ejemplo, son los 10 mil millones divididos 50 años por 200 millones, da 200 millones por 4 años que lleva usted 800 millones de pesos de depreciación. ¿Qué es lo grave de eso? Lo primero es que esa depreciación no es deducible. Usted lo lleva aquí como un gasto no deducible. Esta 97 que usted ve aquí es un gasto no deducible de 800 millones contra una depreciación no aceptada fiscalmente. Pero lo segundo más grave es que esta depreciación nueva le quitó utilidades al inversionista con gastos no deducibles. Y eso es muy grave. Porque, por ejemplo, ¿qué le está pasando a muchas entidades? Que se comieron el cuento de, perdóneme la expresión, pero es que a mí eso me da un poco de coraje, de que es obligatorio depreciar edificios. Y no es necesario, sobre todo hablando de la valorización del ESPA. ¿Cómo va a ser posible que usted deprecie un edificio totalmente, lo valore y lo va a volver a depreciar cuando la misma NIC 16, párrafo 54, le dice que no lo haga? Porque es que el avalúo se convierte en el valor residual. Entonces me llamaron de un hotel muy importante en Cúcuta que le pasó el ejercicio que usted está viendo en pantalla, donde dijo, mira, es que nosotros teníamos un edificio totalmente depreciado y lo valoramos en 10 mil millones y lo volvimos a empezar a depreciar. Y como por la migración venezolana, los ingresos han bajado, uno creería que han subido, han bajado para los hoteles de la zona. Y me dijeron
Los ingresos son así de bajitos, pero eso sí, tenemos gastos de 200 millones de pesos anuales adicionales por haber tomado los 10 mil millones de pesos que es del avalúo y volverlo a depreciar. Yo le dije, venga, pero la DIAN, ¿cuántas veces le deja depreciar a usted el edificio? Me dijo, pues una vez. ¿Por qué? Pues porque la nueva depreciación no es deducible. Venga, y el socio normal, el otro socio, los demás socios. No, no, eso, ellos sí les estoy reduciendo la utilidad. No, señor, estás cometiendo un error porque tú no le puedes quitar utilidades al socio de esa manera. Y por eso lo que vas a hacer aquí en pantalla, te voy a compartir, en realidad lo que ha dicho la Superintendencia de Sociedades en el Boletín 8, es que usted tiene que devolverle a los socios ese gasto. Esa diferencia de 800 se la tiene que devolver como usted lo está viendo en pantalla. Tienes que reversar la valoración de manera gradual en la medida en que el activo se está depreciando. Y eso la mayoría de la gente no lo está haciendo. Tenga cuidado con este ejercicio. Analícelo, mírelo despacio, entiéndalo. Yo tengo que devolver esto, esta valoración contra la cuenta 2360, mayor dividendo por pagar, y debe repartir más utilidades por el mismo valor no grabadas, porque el gasto no fue deducible en su momento, según el artículo 28.7 del Estatuto Tributario, o ponga a la disposición de los socios para que la lleven a una reserva. Es decir, si yo vendo este activo, tengo que debitar el resto de la cuenta del patrimonio, que es de 9.200 contra la cuenta 15.1697. Denme un segundito, que aquí hay un pequeño error. 15, pues, de escritura. 15.1697 o el código, pues, que sea. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Es porque la estrategia no siga depreciando el avalúo de inmuebles, porque ese es su valor residual según la NIS 16, párrafo 54, y no siga valorando el activo. No es obligatorio valorar activos. Usted lo pudo haber valorado solo en el ESPA y optar por mantenerlo por ese costo atribuido. Valorar en NIF es siempre opcional. NIF 16, párrafo 29 y NIF Pymes, párrafo 17.5 le dice que es opcional. Pero es que aquí le venden la idea a la gente que es obligatorio estar valorando anualmente edificios. Y no es lo más adecuado porque es que usted no los tiene para la venta. Y también porque es que es claro que cada que usted deprecia avalúos, usted tiene que estarle devolviendo esa utilidad al inversionista. ¿Dónde dice esto la norma? Sí, porque hay gente que dice, bueno, oiga, pero es que a mí me habían dicho que la cuenta de ajustes de abusión por primera vez dice que se tiene que quedar quieta. Yo le digo, pues mire, deje de comer cuento, pero perdóname la expresión, a veces soy un poco fuerte en eso, porque es que me duele mucho el tema de la profesión, porque veo que en el mercado a veces tenemos demasiados criterios, cada uno piensa distinto, pero no miramos. Poco miramos lo que han dicho realmente las normas. Entonces, la cuenta de adopción por primera vez no es que se quede quieta, como a veces se dice. Te debes leer todos estos conceptos de las supersociedades y del Consejo Técnico, entre ellos, ahí te los dejo en pantalla, el concepto 376 de 2013 y, por ejemplo, el concepto 056 de 2014 y todos los demás que están allí, el 033 de 2017, etcétera, etcétera, donde te aclaran que los ajustes por adopción de primera vez no se pueden quedar quietos allí en el patrimonio, sino que toca realizarlos. Eso es un tema de los que vemos en detalle en el taller de efectos tributarios de la NIF, cierre contable y fiscal. Vamos a continuar con otra pregunta, pero antes quiero reiterarles la importancia de no depreciar los edificios en cuanto al avalúo, la base revaluada. ¿Sí? La diferencia por revaluación, pero sí depreciar el costo. Sí es importante que lo deprecies, aunque también la del costo yo podría optar por no depreciarlo si demuestro que el valor residual sigue estando por encima incluso del costo, según el artículo, el párrafo 54 de la NIC 16. Es esa la respuesta a su pregunta.